Con esa cornamenta espeluznante, si no es por la cornera, ay compa y niño, como te hubiera ido, ay señores, señores, qué chulada, y así, así se está viviendo, y va. El hombre ya está en pie de guerra, ya está en pie de guerra, sí señores, se llama Señor de los Cielos, Rancho La Batea, Memo de Tamazulapan, Memo de Tamazulapan es el encargado de hacer los honores. Es el que tiene la sorcina hoy de calentarle los lomos a este toro. Vamos, es de aquí, de San Juan Vistepec, Rancho La Batea. Allá primo, allá primo. Ay, mi Dios tan caro. Aprovechamos para mandar el saludo enorme para Brian, proponer las estrellas de Sinaloa. Familia
Tlalpa de Gallá, en su dialecto significa río de zambos. Este rancho La Batera, de aquí, de esta hermosa tierra, del meritito San Juan Mixtepec, chicao. Ay, Diosito Santo, me dio cacharro. Ya se viene la nota, ya se viene la sudada. Vengo de Tamazulapa, la punta y la pedaza. Ya con cruzar la pierna. Acuérdate de cruzando la pierna, no de tiempo al con. Acuérdate de cruzando la pierna, no de tiempo y hay que aprovecharlo. Porque el tiempo es oro, ya lo dijo Benito Juárez. ¡Listo! ¡Cinco! ¡Cuatro! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Uno! ¡Uno y medio! ¡Vuelta! ¡Vuelta! ¡Sí, señor! ¡Y aquí salió bonito, elevado! ¡Extraordinario! ¡Un reparo cambiado, manteado! ¡Y ahí está el Memo que le lucha! ¡Que pelea y hace que ya levántalo! ¡Levántalo y ayúdalo! ¡Qué bárbaro! Cachito, y me trago el pinche micrófono del susto. ¡Oh! Chéqueme el Memo, ¿cómo está Memo? Chéqueme que esté bien el cliente. Barbaridad, señoras y señores, ahí está. Señores, este tremendo rabia de Rancho San Juanito, ahí quedó la número 6 con el Tejano de Guajuapan. Amables amigos, vaya qué calidad de toros jinetes se vinieron en esta tarde. Sí, los 60 mil están en juego, los 60 mil pesotes siguen volando en el aire. Y vamos a ver con los señores jueces, sí, porque está reñida la cosa, compa Power, ¿cómo lo viste? No, una monta bonita. Déjame platicarte, amigazo, y aquí vemos caras nuevas en el jineteo, muchachos que vienen empezando. Si no me equivoco, este muchacho es de la dinastía del Lobo de Guajuapan. Me parece que es hijo del Tejano de Guajuapan, y ya viene la nueva camada. Ya viene la nueva camada, bendito sea Dios. Vemos jinetes que no tiene mucho que haber empezado, pero que andan haciendo las cosas muy bien. Uno de ellos, por allá, ya vimos a este muñeco de Cois,